see Lucky Groovy Melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. We won't have us catch a song. Yes, no, you have just a melody. Oh, I didn't divide your head. Estamos en una celda donde hay varios prisioneros, muchas literas. Parece que estos prisioneros son del GD y andan construyendo algo. Quién sabe qué sea o para qué lo vayan a usar. Pero bueno, veamos a ver qué más pasa en estos minutitos que estaremos en este video. Pues arde duro. Cuando el dispositivo de acero se engancha en la mano del hombre y se desprende, produce un sonido inorgánico único. Prisionero C. Bien, ¿y allí? Prisionero D. Aquí necesitamos fuego. Otro preso quita la barra cuadrada que estaba en el travesaño de la cama y pone dos de ellos uno al lado del otro. Ay, aguántenme tantito. Es que se me ensució el cel. Ahí está. Cuando rompe un trozo de vidrio sobre el concreto para hacer una pieza afilada, la coloca en la ranura de la goma para limpiabrisas y esta vez empareja la goma con los dos cuadrados. ¿En serio qué diablos están haciendo estos tipos? Además, ata el cuadro amarrado firmemente con goma para limpiabrisas. Hace un caldero grande con fragmentos de vidrios alineados en ambos lados y envuelve un trozo de tela alrededor de la empuñadura. Los otros hombres que sostenían los cuadrados de la cama y las tuberías de hierro tenían un aspecto como de prisioneros que intentaban provocar una lucha o disturbio mientras estaban silenciosamente agachados en la oscuridad. Prisionero B. ¿Qué hora es? Prisionero C. Pronto serán las 12. Prisionero B. Ok, despierta al hermano. En la primera
pausa. Cuando dicen hermanos, los subordinados del GD, es Aneki. Lee literalmente es hermano mayor, pero de una manera muy informal de decir hermano. Pero hay a veces que en animes o mangas, Aniki lo están traduciendo como jefe. Y hablando jerárquicamente con respecto al español y nuestro idioma, pues sí sería mejor decirle jefe que hermano. Pero bueno, yo le dejé como hermano, pero tengan en mente que también podría significar jefe el Aniki. Ahí depende de cómo sea la historia o los personajes en sí, ¿no? Pero yo al menos estaré diciendo hermano tal y como es. Ok, después de esta breve explicación idiomática, continuemos. Dos guardias que estaban patrullando a medianoche como normalmente lo hacían, suben las escaleras. En este edificio de celdas, en el pasillo en el piso superior, sonidos de pasos hacen eco. Los guardias porteros que estaban frente a la puerta de hierro que bloqueaba la entrada del pasillo, notaron los pasos de la patrulla. Guardia 10. Ah, sí, buen trabajo. La regla en este lugar era que tenías que estar de pie y mirar las filas de celdas sobre el pasillo, dando la espalda a las escaleras. En violación a esa regla, los guardias que estaban sentados en la silla que trajeron se levantaron de la silla con un mal presentimiento. Y mientras dobla un pequeño periódico de carreras de caballos, guardia C. Gracias por su arduo trabajo. Ahora les abriré la puerta. ¡Darashinaizo! ¡Ey, Joshua! ¿Cuánto tiempo sin verte, Joshua? ¿Qué cuentas? No flojen. Guardia 10. No digas eso. De todos modos, los demás no vigilan este lugar seriamente. ¡Oka wa kankei nai daro! いくら規律が乱れていると言っても、自分たちが… Otros no importan. Por muy disciplinados que sean, ustedes mismos deberían… まあまあ、まあまあ。いやいや、ご苦労。なんか異常は？久しぶり、プティディバ。Ahora esta プティディバ ha aparecido y ya se lo extrañaba. Y Loi dice, bueno, bueno, da igual, gracias por su buen trabajo. ¿Ha pasado algo fuera del usual? Guardia 10. No, no ha pasado nada. Guardia C. ¿Son ustedes los que les toca vigilar esta noche? Maldición. Uno de los guardias está tratando de abrir la puerta. Entonces, se notó que la llave apenas y se estaba moviendo, dando a entender que la puerta estaba cerrada sin llave. El guardia tocó su sombrero de manera nerviosa. Guardia C. Ah, no, bueno, hace un momento… ¿Dóして sejou shite nai nda? Shoutou no toki ni sejou wa bezu no han to kakunin suru hazu. ¿Por qué no está cerrada con llave? Cuando las luces se apagan, se debe confirmar que la puerta esté cerrada con llave con el otro grupo. ¡Ay, me saltea la putidiva! ¡No! ¡Sacrilegio! ¡Masaka! Ahí está. No, no puede ser. Guardia 10. ¡No! ¡Se equivocan! No fue un error de nuestra parte. Cuando las luces se apagaron, efectivamente verificamos que estuviera cerrada con llave. Guardia C. Sí, es cierto. Lo que pasó es que vino un guardia nuevo. Justo apenas vino. ¿No se toparon con él? ¡Sui, saki! ¿Nan no koto da? Reiji no junkai wa ore tachi da zo. Hoka ni dare ga… Shinri? ¿Dare ka kita no ka? ¿Apenas? ¿De qué estás hablando?
La pareja que le toca hacer guardia a las 12 somos nosotros. ¿Y dices que alguien más vino? ¿Un nuevo guardia? Guardia C. Sí, no sé su nombre. El que vino apenas dijo algo como de venir por el reabastecimiento. Y su nombre, pues, no se lo pregunté. Guardia 10. Ese chico dijo que vino por orden de ese gánster bastardo mexicano y que planeaba hacerle una visita a uno de los prisioneros que se dedica al reabastecimiento. Eso es lo único que dijo. ¿Qué? ¿Masaka? ¿Rencorsareta shūjin wa dare da? ¿Masaka? ¿Jean? ¿Jean Carlo ka? Este Yoshio, ¿cómo lo supo? ¿Qué has dicho? No puede ser. Ese prisionero al que vino a ver... ¿Quién es? No me digas que es Jean. ¿Jean Carlo? Ok, creo que aquí Joshua se equivoca. Bueno, realmente Jean se está haciendo pasar por ese nuevo guardia. Pero aquí Joshua lo toma con que ese nuevo guardia al prisionero que fue a buscar fue a Jean. Bueno, quiere decir que todavía ya no ha sido descubierto y eso es bueno. Guardia C. No, lo siento, no lo confirmé. ¿Ese chico no es de la mafia? ¡No! ¿Qué? Guardia 10. Bueno, si está saliendo con ese mexicano, ¿eso no quiere decir que es un mafioso? Realmente no queremos involucrarnos más. Iko. Vamos. Lloyd ya se puso serio. ¡Ah! Dice ido. Wakatta. Kochira kara tsutae yo. Gokuro. Mira, tenemos a nuestro viejo panzón, el director que no sirve para nada, el Brox. Y el gordo panzón, llamado Brox, pero suena mejor decirle gordo panzón. Dice... sí. Entendido. Se lo haré saber. Gracias por tu buen trabajo. Sí. Ah, Ainsworth-kun. Ima, renraku ga haitta. Kouan no gosou shariou ga touchaku shita you da. Ah, Ainsworth-kun. He recibido una llamada. Parece que ha llegado un vehículo de la escolta de la seguridad pública. やっとですか? まったく。 あれほど遅れるなと言ったのに。 失礼。 その電話変わりますよ。 Y este tipo hay que recordar que se llama Norman. Su apellido es Ainsworth. Ainsworth Norman. Llamémosle como el Gafitas. Yo con mis apodos. A ver, el Gafitas dijo. Por fin. Le dije que no llegara tan tarde. Disculpa, tomaré prestado el teléfono. El investigador Ainsworth ve de reojo el reloj de la pared que apunta a la medianoche y recibe el teléfono del director Brox. Watashi da. Kusso, nani o yatteru, Harvey? 30 minutos no okure da, dou natteru? Soy yo. ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo, Harvey? ¡Te has tardado por más de 30 minutos! ¿Qué está pasando? いえ、その車両の連中は護衛のメンツを揃えるのに手間がかかっちまったって。どうします? Y Harvey dice... Los chicos del vehículo tuvieron muchos problemas para reunir a los escoltas. ¿Qué hacemos? ¡Cso!どうもこうもない。 さっさと車両をこの塔の出口までつけろ。 車両は何台だ? ¡Maldita mierda! ¿Qué hacemos ni qué nada? Conéctate rápidamente con el vehículo... Perdón, conecte rápidamente el vehículo a la salida de este edificio. ¿Cuántos vehículos hay? ¡Zenbu de 3台です! 護送車と護衛のトラック1台。あと、俺らの乗るキャデラックが来ています。
Hay tres en total. Un automóvil y un camión para la escolta. Y tenemos un Cadillac para nosotros. Sassato gozosha o naka ni hidero. Goe no renchu mo. Buso o. Jippo o souten sasete. Genkai taise o torasete. Isoge. Pon rápidamente el auto de la escolta dentro. Asegúrate que los escoltas también estén bien armados, cargadas con paquetes buenos de municiones y que estén en alerta máxima. Date prisa. Los escoltas dijeron que no estaban de servicio, así que no tiene caso dejarlos entrar a la prisión. ¿Nandato? ¿Ano kuzu domo ka? Nandemo ii, tonikaku isogasero, kisottare ga. Goneru zoko domo wa meirei ihan de shinmon ni kakeru to otose. ¿Qué has dicho? Esos malditos bastardos. Está bien. Por el momento solo apúrate y amenaza a esas basuras con ser llevados a juicio por violar las órdenes. No, wakarimashita. Ya, gate o hirakasete. Entendido. Entonces, abra el portón. El investigador Harvey Forrest, que cubrió manualmente el auricular del teléfono para que no se pudiera escuchar lo que iba a decir. Hitasura kochi ga tsurushage da tsu no ni yo, sanoba michi ga. ¡Oye, gate o akete kure! ¡Kurema otosu! Después de todo, me hará responsable si algo sale mal. Maldito hijo de puta. ¡Oye! ¡Abre el portón y deja pasar el auto! O sea, Jan, los tipos del GD y estos investigadores van a hacer algo. ¿Y qué mierdas es este sonido? O sea, esta noche definitivamente esta mierda va a arder. Por el sonido creo que va a ser literalmente hablando. Se produjo un incendio en el almacén del primer piso sin previo aviso. Para cuando los guardias de la estación lo notaron, el fuego ya había devorado los combustibles en el almacén. Ah, pues sí, literalmente esta mierda ya se prendió a la chingada. Pásense a los extintores, porque chingados está incendiándose la prisión. Ah, por cierto, no sé si se acuerdan en videos anteriores la razón del por qué habían muchos prisioneros que estaban viniendo a Madison fue porque las prisiones de donde ellos provenían sufrieron incendios. No sé si se acuerdan. Y ahora parece que Madison no es la excepción y le ha llegado su hora de incendiarse. ¡No manches! ¡Todo se prendió! Guardia de... ¡Maldita sea! ¡Ya no se puede hacer nada con un extintor! Guardia de... boca de incendios. Tira de la manguera de la boca de incendios. La manguera. Ah, joder, ¿por qué ocurrió esto? Guardia F. ¿Por qué sale en un lugar como este? Maldita sea, está quemando el techo. Guardia E. Informa de esto al director. Tiene que pedir apoyo a la ciudad para poder apagar el fuego. Cuando los guardias se apresuraron a entrar, el humo caliente y la chispa se habían esparcido sobre las sábanas de las camas, la ropa en las celdas y los combustibles que se habían almacenado en el almacén, provocando que el fuego se extendiera. Un pequeño extintor no puede hacer nada. Las llamas que arden en el almacén inundan todo el lugar con humo negro mezclado con chispas como una explosión. Y el calor y el humo fluyen hacia el pasillo. Cierto, no logro escuchar bien el sonido del CG. Digo,
pasar, digo, la melodía, pero va a subir. Se escucha un poquito, ¿no? Interesante la melodía, la verdad. Prisionero 69. ¡Ey, oigan! ¡Guardias, guardias! Esto es provocado por fuego, ¿verdad? ¡Tienen que estar bromeando! Prisionero 70. ¡Esto es malo! ¡Muy malo! ¡Déjenme salir! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡No quiero morir quemado! ¡A la madre! El humo y el olor a fuego se desbordan sin piedad por el pasillo. Los prisioneros que se despertaron todos a la vez, incluso a medianoche, gritaron con los ojos ensangrentados como bestias enjauladas. ¡Guardia de...! ¡Dejen de hacer ruido! ¡Cállense! Apagaremos el fuego de inmediato, así que el fuego no los alcanzará. ¡Manténganse en silencio! Guardia, manténganse alejados de las rejillas de hierro. Si hacen más ruido, serán castigados. Prisionero 70. ¡Eso no importa si termino quemado hasta la muerte! ¡Ya no podrán hacer nada! ¡Déjenme salir! ¡No mames! ¡Escuchen el escándalo! Híjoles, de seguir así no me sorprendería que los prisioneros hagan un motín. Ah, pues literalmente, cachorritas, esta historia ya se prendió. Con fuego y todo. Y pues, ¿qué va a pasar con Jan? ¿Con los otros capitanes? ¿Con los tipos de GD que quién sabe qué chingados están haciendo? Estos investigadores. Y ahora, el incendio. Pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar y ya veremos qué va a pasar. Hasta el próximo video.